En un momento dado, cuando después de conversar un buen rato, de plantearle cuál era el proyecto del maestro Tabárez, qué queríamos formar de estos chiquilines, además de futbolistas, que queríamos formar gente, que queríamos formar un buen ciudadano, un buen hombre de futuro, León me plantea, yo tengo que venir a ver Mundo Bala, la película Mundo Bala, con estos chiquilines. Una película simpática, graciosa, llena de humor y llena de humanidad, y llena de posibilidades, digamos, ¿no? Se ve todo lo agradecido que están los chicos con lo que les está pasando. Y no es que me lo deban a mí eso se lo deben a ellos mismos. Bueno, es simplemente una gira con, en este momento, con compañeros, músicos, artistas con discapacidad. Están viendo una cosa que nunca vieron, porque no hay mucho de esto. No hay películas sobre discapacidad. Y a raíz de que León nos estaba visitando en el país con su gira por todos los departamentos junto a la murga de Agarrate Catalina, es como un sueño, es una cosa increíble, porque además que él se acuerde de que nosotros tengamos con los chiquilines la posibilidad de tener una figura de la magnitud de él, que además coincide con el mensaje que nosotros brindamos permanentemente a los chiquilines. La película estuvo buena y el mensaje que nos transmitió fue que nunca se puede dar por vencido, que, como decía, que son niños con capacidades diferentes, como llegar ellos a una parte, decía que era como ganar un campeonato. Para llegar acá no necesitas ser muy buen jugador, sino ser buena persona. Nos inculta eso, tipo cambiar, ser diferente, mejorar cada día a día. Entonces esa película vale más que 1000 charlas nuestras. Seguramente ellos van a ser multiplicador de la idea y del sentir de esa película, de que no hay gente con discapacitada, simplemente hay gente con capacidades diferentes, y que el no puedo está vetado. Acá en este complejo el no puedo no existe. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.